Bienvenidas, bienvenidos, vallecaucanos, vallecaucanas, a este informativo de la Gobernación del Valle. Hoy queremos entrevistar e informar sobre Telepacífico, nuestro canal regional. Está con nosotros el doctor Mauricio Prieto Calambás, abogado de la Universidad Santiago de Cali, que ha hecho algunas especializaciones en derecho comercial. Igualmente ha sido profesor de la Gran Colombia, catedrático, y otros cargos como asesor jurídico del Banco Occidente, asesor jurídico del Congreso de la República, asesor jurídico del Directorio Nacional Conservador. Fue gerente de la Lotería del Valle, de la Beneficencia, igualmente gerente de la imprenta del departamento, y ahora lo tenemos como gerente de Telepacífico. Bienvenido, Andrés Mauricio Prieto Calambás. Cordial saludo, señor gobernador, a todos los vallecaucanos. Gracias por la invitación a este importante programa. En sus postulados, la responsabilidad de Telepacífico pues es tener una cobertura de los cuatro departamentos del litoral pacífico: Chocó, Valle Cauca y Nariño. ¿Cómo es ese desempeño, esa cobertura de Telepacífico en estos cuatro departamentos? Es muy importante, entre otras cosas, porque ser el canal del litoral pacífico, que es la, digamos, la cuenca del Pacífico, tiene una gran influencia en todo el occidente colombiano. Sí, gobernador. Telepacífico, su misión, o su objeto misional es la radiodifusión de televisión pública en los cuatro departamentos del Pacífico colombiano. Llegamos hasta el Chocó, a Cauca, a Nariño y todo el Valle del Cauca. Nuestra red de transmisión tiene 19 estaciones, 19 antenas de transmisión. En todo el litoral. En todo el Pacífico colombiano. Tenemos una cobertura total. Y esta región abarca por lo menos un 30% de la población nacional. Entonces es un canal de los más fuertes de Colombia. Después de RCN y Caracol, Telepacífico es de los canales más importantes de Colombia. Y hace una tarea muy importante, que es llevar educación, cultura a toda esta región, que en muchas partes es desplazada, es excluida. Nosotros somos el canal que integra esta región pacífica y generamos inclusión social. Tengo curiosidad, ¿llega bien la señal a Buenaventura? Sí, tenemos estaciones en Buenaventura, tenemos una cobertura total, y con la TDT, que es la nueva tecnología, la televisión digital terrestre, tenemos una señal mucho más nítida y con mayor cobertura en el Pacífico colombiano. Buenaventura es la capital del desplazamiento del litoral pacífico. Sí, desafortunadamente Buenaventura ha sido afectado por muchos fenómenos sociales que afectan la calidad de vida, y una de las transmisiones como televisión pública es esa: integrar, llevar educación, cultura a estas regiones, servir de ventana para que los televidentes y los ciudadanos participen, se manifiesten y a través de esas expresiones artísticas, culturales, se integren a la sociedad. Bueno, usted como gerente han organizado lo que llaman parrilla por franjas. ¿Cómo es eso? Bueno, Telepacífico en sus inicios era un canal muy pequeño que inició emitiendo una programación muy corta, muy escasa, y ha evolucionado en el tiempo, ya 27 años de labores han permitido que el canal ahora se consolide y tenga una parrilla, que es toda la programación que ustedes ven a diario, las 24 horas del día. Parrilla es la programación. La programación a diario que ustedes ven, las 24 horas del día. Hemos logrado estructurar toda una parrilla, hemos cubierto todas las franjas, y por eso ahora podemos ver más de 21 programas de producción propia y otros tantos de producción externa, que nos permiten tener información permanente para todos los televidentes. Entonces, ese ha sido un gran logro, de que el canal haya evolucionado, de tener una programación un poco desordenada, con una segmentación para sus televidentes no muy técnica. Ahora se hacen estudios de mercado y se determina qué va en la programación,
cuáles son los programas pertinentes, los contenidos pertinentes que quieren los televidentes, y tenemos televisión para los niños desde la primera infancia hasta la tercera edad, que también hay programas dedicados a ellos, programas religiosos, programas culturales, películas, entretenimiento, programas de opinión, tenemos noticieros, todo eso compone nuestra parrilla de programación que hace que el canal se diversifique y logre su objetivo misional, que es educar, culturizar y informar a los televidentes. Yo creo que lo más importante de nuestro canal regional es la parte cultural, la parte educativa. Educar con calidad y con pertinencia en la región del litoral pacífico para, digamos, resaltar nuestras costumbres gastronómicas, nuestras costumbres turísticas, nuestra cultura musical, arte, bueno, todo lo que significa el ser vallecaucano, la vallecaucanidad expresada en todos los ámbitos culturales. Porque aquí Telepacífico lo que busca, y lo que usted me ha comentado, es que quiere que el canal sea multicultural, multiétnico, incluyente, que busque como un desarrollo social, llega a toda nuestra cultura geopolítica, geopacífica, que nos permite mostrarnos ante el mundo, porque es un canal que nos muestra ante el mundo. Sí, la fortaleza de los canales regionales en general es esa, de que son próximos al ciudadano, son próximos a la gente, están cercanos, reflejan la identidad y los valores culturales de la región, a diferencia de los canales nacionales que son más universales, que tratan unas temáticas ajenas a la realidad local y regional. Esa es nuestra gran fortaleza y la explotamos en ese sentido, señor gobernador. Buscamos siempre hacer contenidos, como usted lo dice, pertinentes, y atacar esos nichos poblacionales, llevar lo que quieren ver a los diferentes sectores poblacionales que son los que demandan de la televisión pública. Entonces, esa es nuestra misión, llenar esas expectativas del televidente, y eso hemos hecho. Hemos construido una parrilla en franjas que viene desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, una programación permanente para todos los sectores poblacionales. Ha sido fundamental ese cambio que se le da al canal, de tener una parrilla organizada por franjas informativas, franjas de opinión, franjas culturales, para la primera infancia, para la tercera edad. Todos los sectores poblacionales se ven representados en el canal, y ese ha sido un gran logro en la evolución que ha tenido el canal en los 27 años que lleva de existencia. Bueno, a propósito de la descentralización, digamos, ¿cómo recibe el ciudadano del común en los municipios y en los pueblos a Telepacífico? Porque la verdad es que la información que tenemos y la estadística, no nos deja mentir, es que es el canal del Vallecaucano y el canal de Chocó, de Valle Cauca y Nariño. Es un canal que los ciudadanos lo prefieren. Cuando la gente del común prende la televisión, busca esa Telepacífico. Es decir, sobre todo las noticias. Y por eso es que tenemos que darle gusto al ciudadano, porque es que es nuestro canal. Así es. La gente quiere ver a Telepacífico. El canal representa casi un 80% de la recordación de marca de las personas del Pacífico colombiano. Después de RCN y Caracol, están dentro de la misma franja numérica, estadística, está Telepacífico. Telepacífico está en la entraña de la gente. Es el canal más próximo, y por eso si le preguntan a un televidente qué canal ve, lo primero que se le viene a la cabeza es Telepacífico. Al vallecaucano, al habitante de la región pacífica, le genera mucha proximidad, y por eso está dentro del corazón de la gente, dentro de su recordación, y eso lo hemos sabido explotar. Hemos realizado la descentralización del canal en esta administración. Los eventos de región antes se tercerizaban, ahora este año, dentro de nuestro presupuesto, hemos apropiado recursos para poder ir acá a las regiones. Ustedes han visto que hemos transmitido desde los diferentes municipios del Valle del Cauca, las ferias, las fiestas, los eventos culturales, artísticos, los hemos hecho con nuestras unidades móviles, hemos desplazado nuestro personal de producción hasta los diferentes municipios del Valle del Cauca, hemos ido a Nariño también, a Cauca, y próximamente vamos a estar en el Chocó también con la fiesta de San Pacho. Entonces es una misión del canal también ser más cercano a la gente, y esa ha sido una de nuestras estrategias desde la gerencia, explotar esos eventos de región, llegarle a la comunidad, generar más arraigo con la gente, con el ciudadano, con el televidente, y es una estrategia fundamental, estar cerca a la gente,
esos eventos de región, utilizarlos para que la gente conozca qué es el canal, conozca a sus presentadores, conozca cómo se hace la televisión pública. Y esa es fundamental, esa estrategia, para que el canal tenga una existencia en los próximos años muy importante y que los televidentes sigan pegados a su señal. ¿Cómo promocionamos a Telepacífico? Porque se requiere un buen mercadeo, una buena comercialización. ¿Cómo se comporta el sector privado, los gremios, los empresarios, las empresas? Porque allí hay una oportunidad para hacerle mercadeo al sector privado, a las empresas privadas. Digamos, hay que darle mucho impulso a las empresas, porque las empresas, entre más vendan, entre más se promocionen, más generan empleo al Valle del Cauca y a los cuatro departamentos. Y también es muy importante la comercialización con el sector público. ¿Cómo le va con el sector privado y con el sector público hablando de comercialización y de sus ventas? Sí, los canales regionales están estructurados como empresas industriales y comerciales del Estado. Son una GIC que deben generar recursos propios. Tienen que hacer una gestión comercial y así está estructurado organizacionalmente el canal. Tiene una dirección de mercadeo, tiene unos expertos de mercadeo y una fuerza de ventas que diariamente sale a conseguir ingresos para el canal. El jefe de ventas allí es Javier Herrera. El doctor Javier Herrera es el director comercial, quien hace una gran labor. Se apoya en las agencias de Bogotá, que también ordenan pauta desde Bogotá. Las diferentes agencias tienen convenio con nosotros y tenemos una agencia in-house que es AdMedia, que también hace una gestión comercial con sus vendedores. Entonces, es una sinergia, señor gobernador. Utilizamos el recurso que hacemos como gestión comercial con las empresas privadas y públicas, donde la participación mayoritaria de el sector público, la alcaldía, la gobernación nos da una gran mano y las diferentes entidades públicas, y también hacemos la gestión con las entidades privadas que nos aportan en publicidad también unos recursos importantes. Y adicionalmente gestionamos proyectos ante el gobierno nacional con la autoridad de televisión, que nos genera unos ingresos importantes para poder hacer toda la producción que ustedes ven a diario. Usted ha fortalecido los contenidos de la programación y también ha logrado convenios importantes. ¿Cuáles son esos convenios? Bueno, hemos hecho un convenio muy importante con la Embajada de Taiwán, de China-Taiwán, con su embajador, el señor Valentino, quien ha puesto los ojos en el canal regional porque tenemos la identidad Pacífico. ¿Y cómo se refleja en la programación? Entonces, en los próximos días ustedes van a ver unas nuevas series por un intercambio cultural y comercial que hemos hecho. Nosotros vamos a ceder contenidos para que los emitan en Taiwán y ellos nos van a ceder los derechos de unas series y novelas que han producido con una gran producción, con un despliegue y una inversión muy importante para que los televidentes tengan opciones diferentes. Gobernador, como usted decía, este es un canal multicultural y debemos también nutrirnos de otras culturas y esa transferencia de conocimiento y de cultura es importante para que el televidente nutra un poco y tenga una visión más universal de lo que es la televisión. Ese es un convenio muy importante y con México también suscribimos un convenio con unas empresas productoras de televisión con las cuales nos van a entregar contenidos producidos en México y en el norte, en Norteamérica, que le van a permitir al canal tener una programación más diversa en la parte internacional. Vamos a tener películas, series nuevas que ustedes van a ver en los próximos meses a través del canal. Eso es muy importante, que los televidentes puedan tener la opción de ver películas. Películas obviamente culturales, digamos, de innovación, de investigación científica, tecnológica, pero también educativas que forman a los jóvenes, a los niños, a las niñas que les gusta la televisión. Pero también es bueno la recreación y son películas que tienen que ser con digamos, sí, divertidas, digámoslo así. Que la gente el día sábado, el día domingo, un lunes festivo pueda recrearse con buenas películas. Así es, en nuestra política de programación, en nuestro manual de estilo que tiene el canal en materia de programación, uno de los ejes fundamentales es el entretenimiento. Por eso, como le decía, hemos suscrito estos convenios y adicionalmente hemos adquirido programación con Fox Internacional, quien nos ha cedido los derechos de unas series universales muy importantes
y películas de cine extranjero, y también hemos adquirido películas nacionales para apoyar la industria nacional. Entonces, en este último trimestre del año vamos a empezar a ver en el canal unas nuevas y novedosas programas, series y películas que van a ser del gusto de todos seguramente. Ahora, por ejemplo, hay películas, o sea, hay que patrocinar mucho, y nosotros como canal regional, las películas colombianas, el arte colombiano, el cine colombiano, porque entre otras cosas, Cali es una de las ciudades, digamos, yo diría que es un piloto nacional de películas, de cine, y tenemos mucho que mostrar. Aquí han habido en el pasado, digamos, directores de cine de vallecaucanos. Incluso Marlon Moreno andaba en ese tema. Igualmente tuvimos, bueno, y hace poco Andrés Caicedo, y hace poco grabaron una, creo que en Candelaria, Sombra, algo así. También, sí, algo, ganó en Cannes, la ópera prima de Cannes. Sí, es producida por estudiantes de la Universidad del Valle, egresados de la Universidad del Valle. Es una gran meca la ciudad de Cali del cine a nivel nacional. Algo sobre la caña, ¿no? Sí, sí. Sobre sí. lo nefasto que es la caña para la agricultura, porque esteriliza la tierra. Sí, Cali ha sido una meca del cine colombiano, y el canal también tiene la misión de apoyar esos talentos y abrirle el espacio para que esas producciones locales se vean a través del canal. Y en eso estamos suscribiendo los acuerdos y los convenios para poder contar con esas películas locales que son del gusto de todos los que nos ven. Bueno, gracias a los avances tecnológicos de Telepacífico y entre otras cosas, como gobernador, apoyamos el avance tecnológico de Telepacífico e invertimos más de 10.800 millones de pesos, y ya hoy en día Telepacífico es el canal líder en Colombia en tecnología, en imagen. Porque la imagen es HD. Sí, señor. Bueno, hablemosle a los vallecaucanos. ¿Qué significa para el canal regional y para los vallecaucanos ser el primer canal nacional en mejor imagen? Así es. Para los canales públicos es muy difícil hacer inversiones en tecnología por la escasez de los recursos. La televisión es muy costosa de producir y no es suficiente el recurso para hacer estas inversiones en tecnología. El mundo moderno demanda de la televisión que migre a la televisión digital y a la alta definición. Y por eso le presentamos aquí al gobernador en su momento un proyecto hecho en casa por los ingenieros del canal, donde se estructuró toda la renovación tecnológica del canal. El canal pasa de ser un canal análogo en formato estándar a un canal en alta definición compatible con la televisión digital terrestre. Gracias a esa inversión y a esa viabilidad que usted le da los recursos por 10.800 millones, ahora el canal puede emitir su señal en alta definición. Es el canal pionero a nivel nacional en inversión en tecnología. La semana pasada estuvimos reunidos con todos los gerentes regionales y se quejaban de eso, de que el gobierno nacional no había apropiado recursos para que los canales hicieran esas inversiones, y que pues era un ejemplo el Valle del Cauca del apoyo que le ha dado la gobernación para hacer estas inversiones y que le permiten que el canal tenga una viabilidad en el futuro y que sea competitivo. Entonces ha sido un apoyo fundamental, muy importante, que valoramos mucho y que va complementado con la buena producción que hagamos de contenidos. Esa inversión de 10.800 se tradujo en adquisición de unidades móviles en alta definición, que ya una de ellas cubrió el Mundial de Atletismo, donde fuimos muy reconocidos por la producción que hicimos con esta unidad móvil de última generación que solo la tienen los canales nacionales RCN y Caracol. Telepacífico se pone en un nivel muy alto. Y también hicimos inversiones con ese recurso en los enlaces satelitales y digitales que se necesitan para transmitir la televisión, y las microondas también se adquirieron con este recurso, y toda la postproducción, que son las salas de edición, todo lo que se requiere para tener un producto final como el que ustedes ven. Y también con esos recursos hicimos la renovación de nuestro archivo audiovisual, que también quedó totalmente digitalizado. Ya no se utilizan cintas, sino formatos digitales. Toda la transferencia de las imágenes se hace a través en línea, en la nube y por memorias. Entonces, ha sido un gran salto, gobernador, el que ha dado Telepacífico, un canal que empezó muy incipiente y ahora es un canal
poderoso a nivel nacional y muy competitivo con referencia a los otros canales regionales, quienes no han podido hacer la inversión que nosotros hemos hecho. Se quejaban los otros gerentes de que solamente habían podido invertir algunos 2.000 millones con mucho esfuerzo y que les faltaba otro tanto para poder estar al día con lo que exige el mercado. Pero bien, me siento muy orgulloso como vallecaucano haber llegado a la gobernación. Encontré un canal quebrado. Telepacífico estaba quebrado. Tenía más de 2.000 millones de pesos de saldo en rojo. Y bueno, como gobernador, gracias a los profesionales de Telepacífico que elaboraron un buen proyecto, y en otras regiones del país se quejan de que el gobierno nacional no les ha aportado. Bueno, en el caso mío, hago gestión y le aposté a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Y por eso le aportamos por regalías que lidero como gobernador a la región Pacífico, el local de la región Pacífico, y le aportamos, le aprobé como gobernador 10.800 millones que han colocado a Telepacífico como el canal líder a nivel nacional, canal regional líder a nivel Colombia. Y por eso es que usted dice claramente cómo se puede presentar como Petronio. Así es. El Festival Petronio, que es un ejemplo cultural, y le apostamos a la cultura, le apostamos a lo nuestro, a lo típico de la región Pacífico, como el Festival Petronio, y también a eventos internacionales, Mundial de Atletismo, de la IAAF, que es la Federación Internacional de Atletismo. Sí, nos dieron una felicitación de la IAAF por escrito. El presidente nos envió una felicitación por la gran producción que hemos hecho. Eso es una señal que se irradió para más de 140 países a nivel mundial. Una producción excelente, y además hay que ponderar, gobernador, la experiencia que tienen los trabajadores de Telepacífico, los funcionarios, la gente de producción, ha sido fundamental para que el canal avance. Eso no solo es inversión en tecnología, sino que también se necesita el conocimiento. Y todo el conocimiento que tiene la gente de Telepacífico, que lleva más de 25 años al frente de producción, ha servido para que ahora podamos hacer transmisiones de gran envergadura como la que vieron en el Mundial de Atletismo, que fue muy reconocida. Al igual que el Petronio Álvarez, donde también lo hicimos con la nueva unidad móvil y se hizo un despliegue muy importante y pudimos ver, inclusive Señal Colombia subió la señal del Petronio Álvarez a su parrilla y la transmitió también pegados a la señal nuestra. Entonces, es de resaltar no solo la parte tecnológica, sino también el conocimiento y la experticia que tienen el personal de producción y los directores del canal. Es fundamental. Y otro dato adicional, gobernador, ahora que usted hablaba de la sostenibilidad financiera, que es fundamental para que el canal tenga una subsistencia, es que en el último informe que publicó el diario El País, salimos entre las 500 mejores empresas del Valle del Cauca, las 500 empresas más exitosas del departamento del Valle del Cauca. Por 2 años consecutivos estamos en este ranking, o sea que el canal muestra que en esta gestión que usted ha hecho y que nosotros representamos a la institución, a la Gobernación del Valle, hemos logrado que el canal suba en sus ingresos. Con estas inversiones también lo hace competitivo, que se han hecho a través de regalías, y esperamos cerrar este año con broche de oro, pues entregando un canal mucho más fortalecido financieramente, que es fundamental para que podamos seguir viendo la programación habitual que se emite a diario por el canal. Doctor Mauricio Prieto, yo lo quiero felicitar por su labor como gerente. Este gobierno le ha apostado a la juventud y valora a los profesionales jóvenes. Pero le quiero resaltar un valor agregado y lo quiero felicitar. Usted acaba de reconocer la importancia de los técnicos, los tecnólogos, los empleados de Telepacífico. Usted acaba de reconocer que los técnicos de Telepacífico, los tecnólogos, los camarógrafos, editores, programadores de Telepacífico, para todos los empleados de Telepacífico, me uno a esa felicitación y a ese reconocimiento que el gerente de Telepacífico le hace a todos los empleados de Telepacífico. Gracias a ellos, hoy tenemos el mejor canal de Colombia regional. Bueno, ¿cuáles son los retos que le siguen a Telepacífico ahora en sus manos como gerente, que
ha logrado llevar a catapultar a Telepacífico como el canal regional líder en Colombia. Gobernador, el reto, sin lugar a dudas, es cerrar el año con broche de oro, como le decía anteriormente, financieramente un buen resultado. Hemos venido cumpliendo las metas de venta por encima, inclusive, de la facturación que se había propuesto. Y esa es la meta fundamental en lo financiero. Y la otra meta es poder sacar el mayor provecho a esa inversión que se ha hecho en recursos tecnológicos, mercadearlo muy bien y que todos esos equipos que se adquirieron nos sirvan para generarle más recursos al canal. Y adicionalmente, poder lograr que el canal se internacionalice, seguir en esa estrategia de buscar acuerdos y convenios con gobiernos de otros países, tener el canal en otros cableoperadores a nivel internacional que le amplíen el mercado donde llega, ¿no? Porque el internet nos da esa posibilidad, tenemos señal en streaming, pero también a través de los cableoperadores el canal puede llegar a otros países del mundo, como lo estamos gestionando con México y Estados Unidos, donde están muy interesados en tener la señal del canal en los cableoperadores de allá, de esos dos países. Y también, inclusive del África, nos han pedido que tener contenido del canal en la parrilla de programación de los cableoperadores de allá, de esa región. Entonces, esa es la tarea, que el canal sea mucho más universal, sacarle al máximo el provecho a los equipos y a la tecnología que se ha adquirido y seguir liderando los procesos a nivel nacional como el canal líder, al de la mano de Teleantioquia, Telecaribe, que son los canales que están como en la misma, el mismo rango de nosotros, poder seguir peleando porque el gobierno nacional nos reconozca como un canal que tiene que ser 100% financiado por el Estado. Es el reclamo que siempre le hacemos a la autoridad de televisión, al gobierno nacional, de que los canales públicos deberían ser financiados 100% por el gobierno nacional, para que puedan hacer producciones de calidad, que puedan tener independencia, puedan hacer una mejor labor. Los canales regionales pasan muchas afugias económicas porque la televisión es muy costosa de producir. Entonces siempre le hacemos esa petición. Ahora se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso que busca reformar toda la ley de televisión. Entonces estamos dando esa pelea, esa batalla, y es fundamental que el gobierno nacional apoye la posición de los canales regionales y que entregue más recursos. No son suficientes los recursos a veces que nos da la autoridad de televisión, aunque hacen un gran esfuerzo y nos dan un gran apoyo, pero la televisión pública merece y requiere de más ingresos para hacer unos contenidos de mayor calidad y estar dentro de lo que nos demanda el mercado en materia de tecnología, que también es una inversión cuantiosa que hay que hacer para poder estar a lo que demanda el mercado, que es muy exigente en esta materia de televisión. Bueno, invitamos a los empresarios privados, a las empresas privadas, a nuestras empresas, que pauten en Telepacífico. No es tan costoso como se cree. Y somos, como canal regional, una mejor canal de promoción de sus empresas que las canales nacionales, porque al fin y al cabo el Vallecaucano quiere ver a su canal regional. Les invitamos a los empresarios, a las empresas, para que pauten en Telepacífico. Bueno, mi doctor Mauricio Prieto, usted sabe que en televisión no es muy generoso el tiempo, es inelástico. Y entonces lo quiero felicitar. Yo no sé si usted quiere decir algo más, pero a mí me parece que ese avance tecnológico que ha tenido Telepacífico es importante. Por ejemplo, digamos, esa móvil. Porque una cosa es haberle dado a Telepacífico todos los equipos tecnológicos, pero también tiene una móvil. ¿En qué consiste esa, cómo se llama? Unidad móvil. La unidad móvil. ¿En qué consiste esa unidad móvil que puede tasarse a los municipios a hacer televisión? Sí, el haber construido la unidad móvil ha sido un avance muy importante. Hubo anteriores gerentes y administraciones que trataron de construir una unidad móvil y no pudieron, inclusive terminaron en fracaso y hay pleitos pendientes por otros intentos que hicieron de construir una unidad móvil. Nosotros construimos en 6 meses, hicimos una unidad móvil de última generación con los mejores ingenieros de Colombia, la construyeron y como le decía anteriormente, es la única móvil de los canales regionales que puede competirle a Canal RCN y Caracol. O sea, pero porque ustedes lo hicieron honradamente. Así es. Lo hicieron con carácter, con personalidad, que los dineros públicos son sagrados. Entonces, en el pasado hicieron fue otras cosas mal hechas y obviamente no tienen los resultados que tienen.
Entonces, esa móvil es importantísima porque con esto podemos cubrir todos los eventos regionales. Podemos ir hasta todos los departamentos a cubrir en directo a 9 cámaras con consola de audio, con los mejores monitores en alta definición. Con la mejor tecnología podemos desplazarnos fuera de nuestra sede y hacer cubrimiento en directo de todos los eventos que se presenten en la región. ¿Y en todos los 42 municipios? En todos los 42 municipios y en los 4 departamentos podemos ir con esta unidad móvil. Bueno, inclusive podemos hacer el fútbol profesional colombiano, producirlo con esta unidad móvil. Muy bueno. O sea, eso para Telepacífico, esa inversión que se hizo, le augura un futuro muy promisorio. Pues como gobernador le dejo ese recuerdo a los vallecaucanos de una inversión que eleva la autoestima de los vallecaucanos, tener el mejor canal regional de Colombia. Bueno, gerente Andrés Mauricio Prieto Calambá, lo felicito, porque a pesar de su juventud ha liderado muy bien y ha sido un excelente gerente para el canal regional Telepacífico en sus 27 años. Muchas gracias, gobernador. Felicitaciones. Y a usted le agradezco por el apoyo y a la Junta Directiva, que también encabezada por el doctor Fernando Murgueitio, nos han apoyado en todas las iniciativas que hemos propuesto. Saludo al doctor Fernando Murgueitio, que es un experto en televisión y también hace parte de la Junta Directiva, y a toda su familia. Un abrazo grande. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, vallecaucanas y vallecaucanos, por habernos acompañado en este informativo rendición de cuentas hoy, con el resultado que hemos dado en estos 3 años y medio en nuestro canal regional de Telepacífico.